Corillo, acaba de salir lo nuevo de Bad Bunny, Jay Cortez. Tenemos video reacción, no nos importa dormir, no nos importa absolutamente nada. Lo importante es que puedan ver el video junto con nosotros, reaccionar a él. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Ahí van a estar los comentarios. Así que ya tú sabes, tenemos video reacción en la madrugada de hoy con estreno de Bad Bunny, Jay Cortez, aquí en Molusco TV. Bien importante activar la campana, activa la campanita, suscríbete a mi canal. Ok, quedamos rumbo a los 800 mil suscriptores. Sígueme en mi cuenta de Instagram, yo soy Molusco, en mi cuenta de Instagram, yo soy Molusco. En mi cuenta de Instagram me uno a Mario VIPR en Instagram, a el Coyote del Show en Instagram, y Robert Fantacuca en Instagram, el corillo de los podcasts. Esto se llama El Palabreo. Ese es el nombre que lo tiramos. El Palabreo, corillo. El Palabreo. Este es el nombre. Este es el nombre. Este es el nombre. El nombre duro. El nombre duro. Uy, el nombre duro. El Palabreo. El Palabreo. Aquí vamos a estar porque aquí el Palabreo es buena. Porque podemos hablar de todo, ¿entiendes? O sea, no nos podemos simplemente limitar a la música urbana, porque aquí nosotros hablamos de todo. Aquí tenemos de todo tipo de temas, ¿entiendes? Acá en este canal. Así que se llama El Palabreo, ¿ok? Así que. ¿Cómo? Qué duro. Sí, duro, duro, duro. No, y duro el estreno que tenemos en el día de hoy. Bueno, ya estreno, ya está en el canal de YouTube. Mano, este tipo me tiene bien cabronado, Bad Bunny. O sea, todo lo que está haciendo, todo es como una pendejada, todo es como un... secreteo. Un secreteo, un misterio. Y entonces, pues, tiene a todo el mundo siempre como que una ansiedad, que cómo será el video. Tira un story nada más caminando. Cabrón, yo tiro un story caminando. Y la gente dice, que huele bicho, pa' y la pa' adelante. Bad Bunny tiene un story caminando y dice, no, está caminando, cabrón. Viral se va. La gente dice, cabrón, está caminando. Cabrones, camina. Él camina. Él ya gateó y ya aprendió a caminar. O sea, gente, cabrón, caminando. ¿Para dónde va? Ah, qué duro como camina. Mírale la mirada. Mírale la mirada mientras da sus pasos. Mira, mira, mira. Algo viene. Señores, video a otro nivel. Dakity, hay varios detalles que te quiero dar de esta canción que tengo de primera mano. Hay unos detalles que mucha gente, como gente que vive en República Dominicana, Perú, España, bueno, en lugares que no es PR, Puerto Rico, que necesita la gente saber de la canción antes de empezar a escucharla. Dakity es una discoteca en el viejo San Juan. Incluso no me sorprendería que la gente, cuando empieza a turistear en Puerto Rico, busque Dakity aquí en Puerto Rico cuando vengan de otras partes del mundo. Quiero ir a Dakity. Dakity es una discoteca aquí en el viejo San Juan. Y mucha gente pues no sabe. En Perú, la gente no sabe. En Colombia, la gente de República Dominicana no tiene ni idea que es Dakity. Así que Dakity, vamos a establecer que se llama así, porque obviamente pues estos panas son de Puerto Rico, tanto Jay Cortez como Bad Bunny, que son los que salen en esta canción. Le metemos al video reacción, caballito, y dejamos los argumentos. Dale, al final. Sí, vamos a darle. Okay. Vamos a escucharla. Vamos a ver el video, vamos a escucharla. Vamos a establecer que nosotros quisimos hacer, o sea, nosotros vimos un teasercito. No hemos visto el video entero, tampoco hemos escuchado la canción. Quisimos hacer ese ejercicio para sorprendernos, tú sabes, como ustedes tuvieron la experiencia cuando la escucharon por primera vez. Así que nos fuimos, vamos a ver cómo nos va aquí en este video de reacción. Nos fuimos, vamos a esperar, ¿qué pasa? No me diga que okay, una cagada. No, una cagadita aquí que dice, pero no importa, porque uno está en vivo aquí. No importa. Sí, esto es live, esto es en vivo, gente. Lo más duro es que cuando Jay Cortez subió un behind the scene especial en sus redes, dentro de un submarino, ya yo dije, esto tiene que ser un super video. No, o sea, unas horas antes de que estamos haciendo esto, unas horas antes, eso de los 8 de la noche, creo. No, pero sí, aproximado. Fue que Jay Cortez subió un par de cosas en sus stories y todas las redes sociales se volvieron locas. Ahí fue que yo vi un poquito del behind the scene de este video. Definitivamente. Sí, no hay duda. Bad Bunny lleva tiempo sin tirar nada. Lo hace con Jay Cortez. Ellos no van a fallar. Vamos a ver el video. Dakity, video reacción. Zumba. Baby, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Diablo, qué duro, qué duro, duro, duro. Estos panas hicieron como un estudio, como un setup dentro. Medio del mar.
Sí, ¿no? En la arena, playa. En la playa de cristal completamente. Sí, como sí, clear. Diablo, qué duro ese tiro. Eso, y esto no, diablo, qué duro. Se ve cabrón. Sí, se ve bien cabrón. Hey. ¡Daguiti! Primero que nada, que hay billete. ¿Cómo? Hay billete de verdad metido en esa producción y en ese culo. Pero nada. Ahí sí que hay. Sí, ahí. Perdón, ay. Esto fue de momento. Fue que salió. Molusco dándole para atrás y para adelante. Ahí me hizo cambiar mi. Déjame ver, déjame ver. Dale el ejercicio otra vez. Para atrás y para adelante. Ok, tú no, yo no di para atrás ahorita. Espérate, yo no, ¿dónde que fue? Ahí. Fue después, porque estaba en lo de la playa. Ahí está. Pero donde quería decir que había dinero invertido es ahí, en todo lo que estamos viendo del video, en los primeros 10 segundos, 15 segundos, Molu. 15 segundos. Estamos viendo un yate súper costoso. Estamos viendo, obviamente sabemos que ya hay un submarino por los videos que puso Jay Cortés en sus redes. Y ahora estamos viendo un setup, como dice Molusco, en la playa con un mini estudio completamente funcional dentro de la playa. Pero quiero que sepan que lo más costoso, o sea, este es el orden, el culo, el submarino y el bote, para que sepan, ¿entiendes? lo que pasa es que el culo atrae submarinos y botes. Sí. Las dos. No, y atrae de topes, espadas, guppies, sí, sí. De todo. Qué cosa, ¿verdad? Un buen culo atrae submarino, botes y artistas. Sí. Y ahí hay de todo. Sí. Vamos para acá, seguimos escuchando, señores. Daguiti, Zumba. Bad Bunny. Jay Cortés. Nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo soy Dolce, a veces vulgar. Y cuando te lo quito, después te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. Qué buen tipo, qué caballero. Caballeroso. Y antes de eso, tú eso, estás eso. Bien suelta y yo de safari. Yo voy de cacería. Sí. O sea, las metáforas de Bad Bunny, cuando las meten los versos, es como las que usaban antes, que los tipos iban de cacería, pero él lo cambia, lo pone más fresh. Tú andas suelto y yo de safari. O sea, sí, en verdad sí. Ahí es que está muy fresh el palabreo. El palabreo. Y sigue, me sigue. No, y el setup es dentro de la arena, de la playa. Está bien, hijo de puta. Ese sí, no está a otro nivel. Vamos a escucharle un poquito más de chanteito ahí, empezando de Bad Bunny, Safari. Aquí estamos, video reacción Zumba. El culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. Caballero. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. ¿Cómo? Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mí sin cojones lo que digan tu amiga. Ya yo me enteré, se nota cuando me ve ahí. Es pista cabrona. Hay un detalle de la pista ahí que quisiera compartirlo. Esta pista, como lo hicieron dentro de la información que tengo, es una pista que empezó a hacer Jay Cortés. También está Tiny involucrado y terminó también junto con Bad Bunny. O sea que está la mano de Tiny, está la mano del mismo Bad Bunny y está la mano del mismo Jay Cortés. O sea, Bad Bunny también poco a poco se está metiendo a la hora también de hacer la música. Digo, Molu, Bad Bunny ya lo hacía. Bad Bunny, sí. Sus primeros temas en SoundCloud, él producía sus propias pistas. Y aquí es cierto lo que tú dices, Jay Cortez, Bad Bunny y Tiny, los tres crearon el instrumental de esta canción. Sí, porque son chamacos que están muy, muy adelantados. Pues yo te salí y entra, papi, que tienes ahí una señal media rara, pues vuelvo y entro. Ese culo te descabronó hasta la señal. Sí, me bloqueó la señal, pero bien duro. Cabrón. Se sacó de carrera hasta la señal, cogió ese culo, sacó de carrera a todo el mundo aquí. La señal seguí yo de esposa y nos quitó la diversión. Ahí está Coyote. No, pero quiero escuchar el lo que tiene que decir el Coyo. Y sí, SOE, o sea, una pista entre Jay Cortés, una pista entre
entre Bad Bunny y entonces pues Tiny. ¿Qué pasó, Coyo? ¿Qué ibas a decir, papi? No, estaba diciendo eso mismo, que estos chamacos, que Mario lo dijo también desde que arrancó El Conejo, él también producía su música. Muchos de estos chamacos, la gente a lo mejor no lo sabe, ahora se está dando a conocer un poco más de esa información. Igual Jacob, que le está metiendo también a los beats, ellos escriben, ahí tú ves lo talentoso que están estos chamacos. O sea, Bad Bunny, Jay Cortez, ¿sabes? Quieren producir y lo hacen bien. O sea, producen su música, las líricas, las letras, están duros, en verdad que sí, que son muy talentosos. Jay Cortez, Bad Bunny, Daquiti, vámonos. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado, dando vueltas por el condado. Si tuviera la Uru, me tuviese parqueado. Diablo, ese culo es cabrón. Pa que, si yo fuera una Uru, me tuvieras parqueado. Bravo, si tú fueras la Uru, me tuvieras parqueado. Sí. Papi, tranquilito. Ay, sí. Mami. Sí. En baja. Sin montarme en otra guagua. Sin montarme en otra guagua. Quietecito. Quietecito, no fuimos. Aunque la Uru es un poco incómoda. Pero nada, es una Uru, ¿entiendes? Así que. Máquina. Sí, una máquina, es una bestia. Nos fuimos. Dímelo, Daquiti. La Uru me tuviese parqueado, dando vueltas por el condado. Contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora. ¡Ia, qué duro! Coge 5,000 y gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compres Pandora. Exacto. O sea, sí. Voy no a subirte Pandora. De nivel. Voy sí, a sí. Luis Butón, ya no compres Pandora. Y Pandora está chévere, tú sabes que duro, viene duro, duro. Vienen los dueños. ¿Tú sabes con cuánta, me está pagando los libretes de Pandora? ¿Cómo? ¿Con cuántas Pandora uno ha resuelto por ahí en los regalos, Nacho? ¿Qué? Hablen ustedes, yo estoy casado. Hablen ustedes, yo no sé Butón, nada de lo que usted está hablando. Pero es que con la misma doña, o sea, es que tú has resuelto, has regalado Pandora, claro. Que son bonitas. Pero sí, ellos están diciendo, espérate, mami. Louis Vuitton, o sea, ya deja las Pandora. O sea, ya, conformate con las que tenías, te voy a llevar sí. A otro nivel. Vamos para allá, seguimos. Aquí sigue el palabreo de Bad Bunny. Zumba. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora. Diablo. Hace tiempo le rompieron el cora. Vaya, mira ahí. Diache. Ahí es, señor. Ese chanteito de como piercing de Adre. Como piercing a los hombres perfora. Uf. Hace tiempo le rompieron el cora. No. El palabra está muy fresh. Sí, el palabra está muy fresco. Muy moderno, muy nuevo. Muy moderno, definitivamente. Muy moderno. Aunque Robert no habla, está fijando en esto. Robert nada más se fija en esto, míralo. Sí, Robert está aprovechando. En esto. No, esto es. Robert, ahora mismo, si tuviéramos imágenes de los pensamientos de Robert, decía, ¿por qué no tengo un jet ski? Sí, pero en el jet ski, si Robert se lo compra, vamos a estar él y yo montados nada más, ¿entiendes? Sí, no, lo mismo. No es lo mismo. No, jamás y nunca va a ser. Jamás lo y nunca, mismo, y nunca. Mi culo no es tan lindo. Daquiti, Bad Bunny, ahí está con Jacob. Louis Vuitton ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Tacho. Le gustan los títeres que huirlean motora. Chacho. Sapa naranjita. Yo creo que esa va a ser la más favorita de par de mis amigas. Sí. Eso es naranjito, va a estar número uno en 15 minutos, ¿viste, caballo? En el adelantado, la gente paraba bailando. En Bayamón pegaste el bicho, ¿viste, caballito? Papi, la nena, me gustan los títeres guayando en motora. Y la nena, puñeta, vamos arriba, me cago en mi madre. Esa es la que estudiante de recinto médico a todo boca cantando eso. Sí. Saliendo de la práctica. De la reválida, con la reválida. Eso, puñeta. Quema goma ahí, me cago en tu madre. Zumba. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. ¿Cómo? Y si tú me tiras, vamos a nadar
por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Wow. Yo cabrón eso. Sí. El coro está cabrón. El coro está cabrón. Sí. Y fíjate, es un coro distinto. Es un coro distinto. Y tú sabes, ya, bueno, la pareja entre Bad Bunny y Jay Cortez, eso está aprobado ya. Eso no es que Jay. No, no, eso está aprobado. Eso está aprobado ya. Claro. Y fíjate, pensaba. No se ha acabado la canción, pero se pensaba y dice, coño, la gente esperaba a Bad Bunny que iba a venir solo con un tema. Y de repente con Jay Cortez, pero ¿sabes qué, mano? Realmente cae cabrón este tema aquí. O sea, no molestan, no se molestan. No. Tú sientes a Bad Bunny que está ahí, que no pierde su esencia, que está ahí bien cabrón con el palabreo. Se nota que están bien cómodos los dos, están bien compensados. Parece un dúo incluso, Mario, sí. Coyo y Robert. El beat está compenetrado, bien, también compenetrado. El beat está, sí. Está bien, sí, no, y el beat está bien duro, me gusta, está bien movido, bien que, está a lo que dice Molu, ellos vienen de cómo se siente uh-huh. En el disco de Bad Bunny de las que se quedaron en el remix, que obviamente es una canción de Jayco y Bad Bunny tiró el remix y fue una de las favoritas de ese disco, y ahora en este tema se nota que estuvieron en el mismo lugar componiendo la canción porque comparten exactamente el mismo tiempo de la canción. Ajá. Inclusive se intercalan los coros. Duro. Y no solamente eso, ahora en la tercera vuelta del coro, que es muy pegajosa, combinan las dos voces. Eso uh-huh. lo hizo Zion y Don Omar en una canción que se llamaba Not Too Much, que hace tiempo no se veían las dos voces de los dos tipos, las dos voces lead, porque sí. Hemos oído coros como Chencho, que se trepa encima de las voces de otros coros, igual que Ozuna lo hace, pero ajá. Las dos lead voices de los tipos que no están haciendo unas melodías ni nada, son las dos lead voices juntas en esta última tercera vuelta del coro. Por eso fue que dije ahorita wow, porque me gusta cómo se oye, ¿me entiendes? No es que hay uno más bajito que otro, sino las dos lead voices juntas en el coro. Se oye cabrón y cada cual... Están iguales. Sí, están iguales. Yo los veo parejos. Incluso los veo parejos y ambos tuvieron su espacio. Uno solo, luego otro solo. Y aquí se unen, como dice Mario, en esta tercera vuelta del tema. No, seguimos. Y no solamente eso. ¿Cómo? En el verso, tú dices que una parte y otro, no. Los versos también los comparten desde el principio de la canción. Ajá, correcto. Yo sé que está uno solo, pero no hacen el 16 completo, sino que se dividen ese verso y es un entre sí. y sale de los dos. O sea, la canción está completamente junta, tú sabes. Y esto lo hacen también mucho más fácil para cuando la vayan a interpretar en diferentes conciertos de cada uno. Tú la puedas cantar, las mismas partes de Bad Bunny, tú las cantas. Tranquilo, solo. Sí. Exacto. Te la puedes cantar solo. Completo ellos mismos. Y como dije, el ritmo es muy acertado. Oye, el ritmo. No, la pista está cabrona. Demasiado. El beat está cabrón. Sí, el beat está muy duro. Zumba. Donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te amo ver. Yo soy el dolce, otra pulgar. Y no te lo quito. Cabrón, está cabrón. Miren esto. Wow, una película, cabrón. ¡Diablo! Ahí es, mira, ahí. Para. Diablo, qué duro. Para eso. Diablo, espérate. Antes de ser, vamos a ver esto de nuevo una vez más. Diablo, esto, bro. Esto es duro. Miren esto. ¿Qué? Estamos bien. Yo sé que van a haber una ráfaga de cabrones que estamos bien mamones. Cabrones, pero no, es que no, yo no, pero te... está duro. Escúchate, está duro, es que no te lo voy a mamar. Cabrón. No te lo voy a mamar a ti. No te lo voy a mamar a ti, que tienes una andana, que lo más seguro estás bien jodido, canto de cabrón. Yo solo mamo a gente que son. Entiendo lo que te estoy diciendo. ¿Entiendes? Esto está cabrón. Y esto es arte de verdad. O sea, el tipo que mezcló, el tipo que el conceptó. Editó. Esto es arte, esto es talento. Esto está bien cabrón. Mira, ellos llenaron de agua este lugar donde ellos estaban bailando y cantando ahorita. Miren esta pendeja. O sea, miren este pana que está. Sí. ¿Quién es este? ¿Este es Jay Cortez o esto es un modelo? Sí, Jay Cortez, creo. No, ese no era Jay Cortez. No, yo creo que era un modelo. Creo que es un modelo. Dale, padre. No, papi, este es Jay Cortez. No.
¿Es Jay Cortez? ¿Qué? Sí. ¿De verdad? Sí, sí. Míralo, míralo, míralo. Sí, para que... Bueno, me parece. Se parece. Sí, para que se ve raro debajo de la cara. Sí, es Jayco, papi, Jayco, papi. Es Jay Cortez. Es Jayco, es Jayco, es Jayco. Sí, es Jayco, es Jayco, sí. Y por cierto, él no actuó, estaba desesperado. Se está ahogando y no se parece. Estaba desesperado ahí, dice, puñeta, ahora que esta mierda que me voy a ahogar de verdad. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Si no, lo que le dijeron es, actúa normal, actúa normal, te vas a ahogar. Sí, él dice, él le dijo al productor, le dijo, papi, el director, ¿qué tengo que hacer aquí? Yo te voy a meter aquí y vas a estar 10 minutos debajo del agua. Actúa normal que voy a tener los tiros que son necesarios en un par de minutos. Papi, y mírenlo. Papi, si corté debajo del agua. ¿Para dónde miro? ¿Para dónde miro? Y eso es un tiro. Esto son transiciones de video y fotografía mezclado. O sí, sea, eso que tú acabas de parar ahí, eso no era un video. Eso fue una fotografía. Sí. Y lo demás que estás poniendo son videos. Sí, transiciones de videos y fotografía. Esto es película. Esto es película. Sí, vamos a ver este momento de nuevo, que esto estuvo bien cabrón. Este corte de este video estuvo bien cabrón. Vamos a seguir viendo. Zumba, esa es la que hay. Daquiti. Miren esto. Es duro. Diablo, está bien cabrón, ¿verdad? Diablo. Ahí viene el submarino. Es duro. Wow, mira eso. Ahí está. Él está asombrado, está también. Diablo, cabrón, en verdad. No. Mira, no, es no, el director, viene no, el director ahí. Stills. Una bestia, una bestia. No hay duda, coro. La funda. La funda. La funda. La funda se gastaron ahí. Espérate, ¿qué pasó aquí? No te escucho, Robert, papi, tiene un problema cabrón de señal. ¿Cómo fue, Robert? Sí, hoy parece que es el problema de las señales. Sí, oye, ¿qué pasó, Robert? Robert dijo que en la letra dice... ¿Me oye bien? Como en la letra dice, nos vamos bien ahora. Ahora sí, Robert. Nos vamos a lo hondo. El hondo en el fondo del mar, el submarino llega a ser tiempos de antes que no hay bollo y dice, no, papi, no puedes poner el hondo. Tiene mejor que estar en la carretera. Poner un exacto, en un carro. No quieres... Mejor di que hay que te encontraste un carro. Aquí hay bollo, lo del hondo. Mira, aquí hay una letra. Aquí hay una letra que sale, dice, Daggity, director Steels. Dice por aquí un paisaje y sale el último tour del mundo. ¿Qué es esto? No sé. Buena pregunta, porque no tengo idea. No sé, pero como a ti te entregaron un pietaje que maybe es especial, no sé, no es todo el mundo. No, este es el mismo pietaje que está en YouTube. ¿De verdad? Sí, este es el mismo pietaje que está en YouTube. El último. En el canal de YouTube de Bad Bunny. Lo único que tengo que decir, vamos a analizar. Ok, aquí para las cosas, hay una información que tengo. Este es un tema que iba para el disco de Jay Cortez. Que va a salir próximamente, Timeless. Sí. Entonces, Jay Cortez Timeless, esta canción, Jay Cortez con Mora la habían escrito. Entonces, de repente viene Bad, que está buscando un tema para cerrar su disco, y escucha este tema y dice, papi, no, este es el tema para mi disco. Tú no le vas a decir que no a Bad Bunny, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Claro. Tú no le dices que no a Bad Bunny, me voy a montar aquí y va a estar conmigo, Jay, pap. Entonces, pues ahí entonces transformaron el tema, me imagino que Bad Bunny entonces metió lo suyo a otros niveles. Bad Bunny siempre escribe su chanteo y entonces también escribe, Mora también le ha escrito varias cosas, incluso Mora le escribió a él varios temas dentro de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Y entonces, pues Jay Cortez, pues nada, le dijo, dale para adelante. Para sorpresa de Jay Cortez, Bad Bunny arranca, o sea, este es el primer corte de su próximo disco, o sea, el primer track, el primer tema de su próximo disco, o sea, fue el último que él escoge para su disco y el primero que lanza para su disco. Yo creo que fue bien acertado, el tema está bien distinto, yo creo que es eso, mano, está bien distinto a lo que a, yo creo a, que eso fue al sonido. Eso que tú dices, sí, eso que tú dices, Vicente, yo creo que Bad Bunny vio eso, dijo, mano, es que esto es algo dentro de todo diferente, el sonido, sí, está duro para arrancar, para lo que va a ser el álbum de él ahora en noviembre, está duro ese tema de arrancada. Sí,
Mario. No, y Jacob puso en sus redes los tres temas que ha compartido con Bad Bunny. Puso Palo, después puso Super Palo, y cuando puso Daqui te dijo Palo Mundial. Sí, o es sea, que y definitivamente esto supera sí. todas las otras canciones. Los anteriores. Y mira que son buenas las otras canciones que sí. tiene Bad y Jacob. Y yo creo que esa combinación. Y lo bueno de esto es que el Jacob haberle colaborado a Bad Bunny en la composición en otros temas, como I Like It Like That, etcétera, otros temas que han sido Ajá. éxitos en la carrera de Bad y que ha sido exitoso para la composición y la carrera de compositor que tiene Jay Cortez, que es uno de los más que respeto de compositores de esta nueva generación. Una bestia. Y se lo he dicho. Sí. Hace la fusión y la conexión lirical mucho más fácil. Ellos estaban vacilando. Esto se les hizo fácil. Esto no fue que estuvieron 3-4 días en un estudio para hacer esta canción. Esto se les hizo muy fácil. Entonces, de momento tú tienes a Tiny elaborando lo que Jacob hizo como productor y lo que Bad Bunny también trajo a la mesa. Y Tiny dijo, ok, voy a coger todo este concepto y lo vamos a hacer entre los tres. El que los tres hayan estado, porque Jacob me dijo que los tres estuvieron juntos produciendo este tema. Ajá. No fue que alguien cogió una parte, etcétera. Sí, para conocer la canción, cogieron unas partes, pero para trabajarla, estuvieron los tres en el mismo estudio. Y eso es lo que hace un éxito a la canción. Cuando todo el mundo está en la misma. Obviamente, Bad Bunny es un tipo sumamente impredecible, sumamente callado, y parte de su éxito es eso mismo, la ansiedad que él le crea a su fanbase de lo despegado que él siempre está de las redes, y cuando regresa no está tan pegado ahí, y yo creo que esa incertidumbre ha creado el monstruo que él es hoy, ¿no? Una de las cosas que siempre me pregunté es que si él iba a lograr en este tercer disco hacer algo distinto como hizo en Por Siempre y también en Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Si tú comparas ambos discos, aunque para mí Por Siempre es mejor disco que Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, es una cuestión de gusto, no es una cuestión de calidad, es una cuestión de gustos, ¿no? Pero como quieras, son dos discos completamente distintos y me encanta Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Bien diferentes. Son bien diferentes el sonido. Cuando escucho entonces la canción de Daquiti, digo, diablo, esto es un sonido completamente distinto a Por Siempre y a Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. O sea, un sonido distinto, un flow distinto. Digo, diablo, tú te imaginas que este cabrón logra hacer un disco completamente distinto sin perder su esencia una fucking vez más. A los otros dos. Porque la esencia de él es su voz y su delivery. Esa es la esencia de Bad Bunny. Y su lápiz, papi. Por eso mismo es lo que quiero decir. Lo que te quiero decir es que te está demostrando que se adapta a cualquier concepto. Claro. Y él dice, el concepto musical que me pongan, yo le voy a dar el toque que es Bad Bunny. Ese es mi toque. Yo lo voy a, yo voy a elevar esta pista sin quitarle méritos al que hizo la pista, porque la gente siempre aquí después va, sabe que los haters no piensan. Se va a un bicho. Pero, mámate un bicho. Pero lo que pasa es que Bad Bunny es quien le da ese toque. Entonces, Jacob lo está demostrando también en los temas que hace. Y Jacob también utilizó parte de la estrategia de Bad, porque Jacob, donde único salió, fue en las entrevistas que tú le hiciste con Lunay. Él estaba guardado. Sí, él estaba guardado. Dando la cara tampoco. O sea, ambos hicieron esto para coger de sorpresa a su fanbase. Y se une el fanbase de Jacob con el fanbase de Bad Bunny. No sé si están de acuerdo conmigo. Bad Bunny está a otro nivel. Y Jay Cortez es una estrella. Uh-huh. Sí. Pero no se ve dispareja la cosa dentro del tema y dentro del video. O sea, no se ve a Bad Bunny aquí y no se ve a Jay Cortez aquí. Se ve parejo. Sí. Por eso. Y la estrategia de producción. Parejo. Todo eso es una estrategia de producción. Se ve parejo. Y eso da mucho de qué hablar de la producción, de los que están detrás, de los que están backstage y del mismo Bad Bunny. Porque cualquier tipo que fuera Bad Bunny. Y del mismo Tiny. Sí, pero cualquier tipo que fuera Bad Bunny dice, no, papi, no. Yo quiero una barra más que tú. No. ¿Entiendes? No, y aquí no, estuvieron ahí. Sí, para sobresalir. Pero ahí están ahí los dos. Paggy y eso está bien cabrón. Esto es un éxito, gorillo. Y aquí está ya la duda que pudiera tener mucha gente de que si Bad Bunny, lo mismo que estábamos hablando, que si venía con algo nuevo, refrescante, diferente, aquí ya está.
ya está, cambió lo que hablamos, el flow, del beat, lo que estamos hablando, esa mezcla de Jay Cortez con él, desde el video, que hizo otra cosa que no estaban acostumbrados a ver del mismo Bad Bunny. Yo creo que sí, que parece que lo que viene es duro en cuanto a lo que va a ser el nuevo álbum de él. Palazo, sí. Esa es la que sí, hay. Sí, sí, sí. Ahí está. Mario VIPR en Instagram, El Coyote Show en Instagram, Robert Fantacuca en Instagram. Y antes de irnos, Mario, se quieren despedir de ti, Mario. ¿Quién? 4K, son 4K, ¿verdad? 4K. Escúchame esto, mi amor, despídete, despídete, pero no te vayas lejos, por favor, no te vayas lejos. Despídete, pero no te vayas lejos. 4K, eso es 4K. Chequeamos, Corillo, nos vemos ahorita, Molusco TV. Submarino.